en la que es domingo 28 de abril del 2019. Tenemos el día de la serpiente eléctrica, Ox Chichán, el quino día número 185 de los 260 quines o días del calendario sagrado maya Solkin. La serpiente Chichán es el sello solar maya número 5. La serpiente es muy importante en la cosmovisión maya. Podemos ver que se hace alegoría en las zonas arqueológicas, esculturas, grabados, pinturas, etc. Una serpiente pasa todo el tiempo de su vida pegada a la tierra. Se relaciona a lo terrenal. Se relaciona con el cuerpo físico. Se relaciona a cambiar nuestra piel. Un buen día para pasar tiempo a solas, especialmente si estás pasando alguna crisis, alguna situación densa. Nos ayuda a pasar tiempo a solas, mudar nuestra piel. Una serpiente, discúlpenme, no, aparte de, se me olvida, tengo una alarma ahí a cierta hora y que se pone. La serpiente nos invita, nos recuerda prestar atención a nuestro cuerpo físico. Es a través del cuerpo físico, de esta experiencia física, que alcanzamos mayores niveles de conciencia. El cuerpo habla, prestar atención. Cuando sentimos algún dolor, algún malestar, es el cuerpo hablándonos, es por algo. El cuerpo no duele nada más porque sí. Nos está dando una señal para prestar atención. Ahora más que nunca, a mis 52 años, realmente presto atención a mi cuerpo cuando me habla, con mi alimentación. Cuidarlo, sin el cuerpo no funcionamos en esta experiencia. Canalizar nuestra energía y no confundir sexo con amor. Porque a menudo así nos condicionan las películas y todo, ¿verdad? De una relación sexual muy agradable, ¿verdad? De aquí soy, me enamoro, etc. La verdadera intimidad es compartir con alguien nuestros miedos, ansiedades, lo que realmente no compartimos sin que nos juzguen. Aspectado en sombra, podemos enfocarnos mucho en el cuerpo, cómo se ve. Sentimos que somos el cuerpo y andamos buscando ese cuerpo perfecto, la dieta perfecta, ejercicio, todo, ¿verdad? Ama tu cuerpo y obviamente cuídalo, pero no que nos obsesionemos. El tono número 3 que le acompaña es el tono eléctrico, 3 puntos Ox en maya, y es la vibración del servicio, de vincular el par de opuestos, es la Sagrada Trinidad, el 3 sagrado. Con el tono 3 activamos el servicio para vivir esa abundancia
para reconocer nuestro lado de noche, para ser más intuitivos, para guiarnos con los sueños y bueno, prestando atención a nuestro cuerpo físico con la serpiente, canalizando nuestra energía. Y bueno, también la serpiente aquí nos dice responder a las situaciones en vez de reaccionar. Tono 3 nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio, servicio a los demás. Cuando brindamos servicio, cada acto se vuelve un acto de sanación para la tierra. En la cruz de oráculo nos guía la luna eléctrica, Ox Muluk. La luna Muluk, el sello solar maya número 9. La luna es ese misticismo, tiene que ver con las emociones, con el perdonar. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Consentir una emoción es irnos al pasado y resentir. Resentir emociones que nos dañaron. Para la mente da lo mismo si estamos viviéndolo, nos vamos al pasado y volvemos a sentir. Evitar reprimirlas porque nos enseñan a reprimir las emociones. Yo soy muy emocional. Tengo mi lado femenino muy desarrollado, soy muy emocional y desde niño. Entonces yo por cosas que mucha gente pues no, yo lloro y me costaba mucho. Ahora ya no, hasta lo he hecho en cámara, ¿no? Ahora si siento ganas de llorar, lloro y no siempre se llora por algo triste. Porque si alguien te ve llorando, lo primero, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Es como, en verdad lloro mucho de agradecimiento. Me agradezco muchas cosas. He obtenido, gracias a estas bellas enseñanzas, mucho entendimiento en mi camino. Falta inmensidad, no termina, ¿verdad? Pero definitivamente soy menos inconsciente. Y bueno, la luna también nos recuerda perdonar. Un excelente día para perdonar a alguna persona que sientes te dañó profundamente. A menudo podemos sentir que nos dañaron profundamente y lo que pasa es de que nos cuesta y eso solamente nos frena. Especialmente en este año de la luna cósmica, es importante en esa purificación emocional. El kin análogo es el don del día, es un complemento, es análogo. Y es la energía del mago eléctrico, Oxish. El mago Ish, el sello solar maya número 14, aquí lo tenemos, el mago. El mago nos invita a practicar la integridad, vivir con integridad. La integridad es hacer lo que decimos que vamos a hacer. Hacer lo que sentimos que es correcto, aunque nadie nos esté viendo. Es una energía de los chamanes, los sabios, sabias mayas. Es el jaguar, el balán que ve en la oscuridad. Un buen día para realmente ser íntegros. Hacer lo que decimos que vamos a hacer. Sí es sí, no es no. Ser humildes y ser atemporales. El único momento es el momento presente, es el aquí y ahora. Si nos vamos al pasado, nos vamos a deprimir. Exceso de pasado es igual a depresión. Exceso de futuro, preocupación. El mago nos recuerda que la magia de la vida la vemos aquí y ahora. El tono 11, que, no, aquí está bien,
Todavía no. El poder oculto es el poder del guerrero espectral. Buluk Sib. El guerrero Sib es el sello solar maya número 16. El guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación no es afuera, es adentro. Es con nosotros mismos, con nosotras mismas. Es trascender el ego. A menudo sentimos que cuando decimos es que tiene un ego, un gran ego, es alguien que de alguna manera, bueno, se cree mucho, muy superior, etc. Todos tenemos un ego. Y bueno, es eso con lo que nos identificamos, sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, del dinero, de los títulos, etc. Solamente son papeles. Un buen día para cuestionar con inteligencia. No me crean, no le crean a nadie. Creen su propia experiencia y tomen la información que les resuena. Lo que no, suéltenlo. Un buen día para ser valientes. Ese es el poder. Si te enfrentas a alguna de tus miedos, enfréntalos y van a desaparecer. Esa es la verdadera valentía, es enfrentar los miedos. Ahora sí, el tono número 11, que es Buluk espectral en maya, las dos barras y el punto, es la liberación y nos invita a soltar, a liberar, especialmente creencias limitantes. No vemos las cosas como son, la vemos como somos, dependiendo nuestras creencias. Cuando nuestras creencias cambian, cambia nuestra vida. El Kin antípoda es la energía más opuesta, más antípoda, y es un reto, un desafío en este día, y uno de los más grandes maestros, y es la energía de el águila eléctrica, Ox Men. El águila Men es el sello solar maya número 15, aquí lo tenemos. El águila surca por las alturas en paz y armonía. Entre más elevamos la visión, más cambian la forma de las cosas. Cuando cambiamos la forma de ver las cosas cambian. Y un buen día, si estás pasando alguna crisis, alguna situación densa, procura ver el para qué te ayuda, qué puedes aprender, en vez de por qué me pasa esto a mí, para qué me pasa esto a mí. Entonces, de esa manera, la situación la cambiamos y volvemos algo que consideramos negativo en un positivo. Elevar la visión y brindar servicio. El águila nos recuerda que no hay mayor llamado que brindar servicio. Servicio a los demás. Estamos para servir. Esto es parte de mi servicio, en verdad. Amo hacerlo. Amo ayudar también a los seres de la naturaleza, a los perritos, a los gatitos, a cualquier ser. Aquí hay una pequeña fundación que se ha creado, que es la Fundación Ajao, de perritos callejeros de aquí de Santa María, Huacatitlán. Y bueno, hay dos que, bueno, cuido mucho, comparto mucho, pero luego vienen otros más. Ya saben, vienen y se les da su poquita de comida y todo eso, muy agradecidos. Entonces, servir de alguna manera, lo único que nos llevamos, que cuenta realmente de esta encarnación, son nuestras acciones, es el nivel de conciencia. Porque hay más, para los mayas la conciencia, eso que dice mi cuerpo, ¿por qué digo mi brazo? ¿Quién es mí? La conciencia, esto no somos.
En vez de, si no diría cuerpo, en vez de mi cuerpo, ¿no? Todo eso. Ser más conscientes. Atravesando el castillo amarillo sur del dar, de la maduración. Y transitando el año de la luna cósmica hasta el 26 de julio. Sentir las emociones, pero no consentirlas. Esto es muy importante. Que la mayoría, el resentimiento se da cuando resentimos emociones. Purifícate emocionalmente, llora si tienes ganas de hacerlo. No es debilidad, te va a ayudar. El tono 13, cósmico, son los cambios. Estamos pasando grandes cambios y físicos. En este día de la serpiente puedes sentir esos cambios físicos, náuseas, dolores y todo. Te está diciendo algo. Presta atención. Y bueno, en el tercer peldaño de la onda encantada de o trecena maya de la noche de Akbal, aquí la tenemos, empezó hace 3 días. Y bueno, la noche, Akbal, es ese oscuro misterio que nos brinda descanso, nos brinda sanación, nos brinda entendimiento, nos guía. Tercera parte de nuestras vidas nos las pasamos dormidos. La mayoría, ¿no? Hay mucha gente que vive de noche. Pero la noche nos recuerda prestar atención a nuestras sombras, a nuestro lado de noche, y a menudo es a través de los sueños. Los sueños son viajes astrales. Estos 13 días usar más la intuición si estás en una situación que a lo mejor lógicamente suena muy bien y mental y la mente sí ve adelante, pero algo no te vibra, algo no te resuena tu intuición, escúchalo. ¿Cuántas veces no escuchamos a la intuición para más tarde darnos cuenta que estábamos en lo correcto? Soñar la abundancia, la verdadera abundancia, yo soy muy abundante. Si alguien me ve va a decir, pero si no tienes nada, por eso no me falta nada. Ve esa pegado de muchísimas cosas en un espacio de 30 metros cuadrados, vivo y hago todo y comparto, y para mí es suficiente, en verdad. Y bueno, cuando nos damos cuenta que la felicidad no te la dan las cosas, es una decisión personal, tú deseas ser feliz con lo que tienes. Si no crees, si no eres feliz con lo que tienes, menos con lo que crees que te falta. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 60 páginas, años de investigación literalmente, información valiosísima y una videolectura, 35 minutos compartiendo información la cual tiene el potencial de cambiar tu vida. ¿Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma? Si te interesa tener alguna lectura personal acerca de cualquier tema, de lo que quieras hablar, 90 minutos, compartir vía Skype, utilizar estas herramientas maravillosas. Sí, la mayoría de las personas con las que vibramos no están cerca. Bueno, en mi caso ninguna realmente, están más separadas. Y es gracias a estas herramientas que puedo... O sea, es como tener a la persona enfrente, quisiéramos tocarla y toda, pero es lo mismo, ahí está tu energía, ahí está tu atención, ahí está tu conciencia. Mucha gente anda en terapia, psicología y toda esa, y luego uno tiene que ir y manejar y hacer fila y esperar y todo. Lo puedes hacer por Skype, en verdad, lo he hecho muchísimas veces. Al rato, en un par de horas, tengo una consulta. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por tu atención. Te reconozco, valoro y respeto. Para que las cosas cambien, tienes que cambiar. Si sigues haciendo lo mismo, vas a recibir lo que has recibido. La definición de insanidad es hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Hayun Hunaku, Eva Maya, Emma Ho. ¿Cómo sincroniza lo que es con los familiares? Y más que nada el conocerse a uno mismo, entender por qué soy como soy,
porque he vivido las experiencias que vivo, porque a veces uno reacciona ante situaciones cuando no entiendes a veces por qué, pero yo, bueno, al menos yo como dragón cósmico empecé a entender, ¿no? Porque yo me desvivía por los demás a veces, yo daba mucho, pero no sabía recibir, ¿no? Sabía darme mi amor propio, nutrirme a mí misma.